toque de silencio y disparos de salvas de honor. La Policía Nacional, en su sede ubicada en Ancón, rindió homenaje póstumo a las unidades fallecidas en el cumplimiento del deber, este miércoles 2 de noviembre, Día de los Difuntos. En este solemne acto participaron el director general de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín, miembros del directorio general, directores y representantes de los estamentos de seguridad pública, familiares de las unidades fallecidas, agregados militares, navales y aéreos, acreditados en el país e invitados especiales. El padre de la institución, Edgar Flores, estuvo a cargo de la invocación religiosa, donde se realizaron plegarias por el descanso de estos héroes de la patria. El director general de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín, recordó el sacrificio y la devoción de las unidades policiales que perdieron la vida en diferentes circunstancias. Este es un día en que recordamos a los difuntos y honramos a los uniformados caídos en cumplimiento del deber. A sus familiares que hoy nos acompañan, quiero que sepan que la memoria de sus familiares, de los héroes de la patria que han partido en cumplimiento del deber, jamás lo defraudaremos, ni lo vamos a olvidar, porque su legado para nosotros es sagrado y día a día, mes a mes, rendimos honor a su memoria. Cada uno de los familiares mantenía en sus manos una rosa azul en representación a su ser querido que partió de este mundo ofrendando sus vidas por el país. Luego procedieron a colocarlas como ofrendas florales en el monumento de los caídos. La ceremonia culminó con los 21 disparos de salva en honor a estos valientes hombres y el canto al himno nacional de la República de Panamá. Aimet Ávila, Policía Nacional.